¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esta noche tengo el placer de tener a mi lado a una de las mejores periodistas del país con más de 25 años de trayectoria, la licenciada Tania Tinoco. Bienvenida a Hashtag. ¿Qué tal? Sí, Olguita, gracias. Encantada de estar aquí. Aunque quiero decirte que para mí pisar la República es pisar un poquito como mi casa, pues ya sabes la amistad que me une con los directores, pues. Claro que sí, Tania. ¿Por qué no nos cuenta mejor de la semana pasada? El día jueves usted recibió un premio, un galardón de los periodistas, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de este premio que recibió. Bueno, fue el premio Eugenio Espejo, que lo otorga la Unión Nacional de Periodistas. Y como yo decía esa noche, siempre es un orgullo recibir ese premio, pero en épocas como esta es un orgullo doble. Entonces, sí, me hizo sentir muy bien, me emocioné muchísimo. También recibió un premio por el reportaje pues, que hizo de las madres de los niños de Génova. Exactamente, sí, ese fue el premio a la categoría Mejor Reportaje de Televisión por los niños de Génova. Una historia que, como lo he dicho, fue hilvanada con lágrimas, fue escrita con lágrimas. ¿Por qué nace el comienzo de querer hacer este reportaje o esta historia? Realmente esto empezó mucho tiempo atrás en Telemundo. Una vez una mujer llamada Marisol se comunicó conmigo y me dijo que quería contarme algo que estaba pasando terrible en Génova. Para entonces yo pensé que me estaba exagerando de lo que estaba ocurriendo. Después ella vino al Ecuador y me presentó a otra de sus compañeras que también había perdido hijos en Génova y empezamos a tejer la historia y efectivamente eran casos de muchas migrantes ecuatorianas que se fueron buscando mejores días para ellas, para sus familias, tuvieron relaciones con matrimonio o sin matrimonio con ciudadanos italianos y nacieron sus hijos italianos y ecuatorianos a la vez. Y por diferentes cuestiones, por diferentes razones, aunque la mayoría siempre es la misma, que son mujeres no aptas, resulta que el Estado italiano les retira la custodia o la tutela de los hijos y pasan primero a una etapa de seguimiento, luego una etapa en que están ya bajo el poder del Estado italiano y en tercera instancia sus hijos pasan en adopción y las cifras son terribles. Estamos hablando de más de 60 niños ya adoptados, es decir que les arrebataron la tutela y pasaron a manos de otras familias. Estamos hablando de más de 150 niños que están ya en diferentes, como casas, hogares, hogares sustitutos. Y estamos hablando de 1.400 niños, hijos de ecuatorianas que están bajo seguimiento del Estado italiano. Es decir, que podrían pasar a estos hogares sustitutos. Y detrás hay unos dramas horrorosos que no me imaginé que íbamos a encontrar. Esta historia es parte de Visión 360, ¿verdad? Sí. Y es un programa que ha causado, pues, mucha respuesta a nivel nacional de parte hasta política, se han tomado otras decisiones, esto pues lo leí en un reportaje. ¿Qué tiene de cierto esto? ¿Qué ha levantado este programa? Bueno, Visión 360 es el primero que se hace en su tipo, le decimos un formato distinto. Cumple el sueño de todo periodista, ¿qué es? ¿Cuál es el sueño de todo periodista? Tener tiempo y recursos para hacer tus historias, y este lo tiene. Es el primer programa que se hace en HD, televisión de gran formato. Hay siempre pues, la participación de un productor, de alguien que es casi un cineasta, sonidistas especiales, muchos recursos. Y sobre todo la posibilidad de demorarte el tiempo que necesitas para hacer ese reportaje, teniendo todos los puntos de vista posibles. Por eso decimos el nombre del programa, Visión 360. Todos ¿Pero ha generado reacciones? Sí, ha generado reacciones y ha generado acciones. Positivas por parte de quienes pueden tomar esas decisiones. En el caso de los niños de Génova, el canciller Ricardo Patiño, él viajó a Génova, cumplió su palabra, se ha cambiado a la cónsul, hay una nueva persona allí, se han contratado bufetes de abogados y se está haciendo lo posible por, en lo que cabe, recuperar unos cuantos niños ecuatorianos. Ojalá sean muchos. Qué lindo, ojalá. ¿Cómo nace este proyecto? ¿De quién fue la idea? Sabes que esta era una vieja idea del presidente de Coavisa, de Javier Alvarado Roca, de hacer Visión 360. Pero él quería siempre hacerlo, digamos, al estilo ecuatoriano, por eso tiene un nombre distinto, ¿no? Uh-huh. Un poco inspirado en esos programas que hay, tipo 60 minutos, en las grandes cadenas. Y nosotros ahora, con el resultado después de la primera temporada, nos sentimos muy orgullosos porque creemos que muchas de nuestras historias se pueden exhibir en los grandes canales de televisión. Claramente este pues, programa deja un mensaje y más que todo una huella. ¿Qué huella quiere dejar en el país Visión 360? Que las cosas se tienen que mirar desde muchos puntos de vista. No existe un solo punto de vista.
de las situaciones, y esto se da en la vida diaria, pero hacemos lo posible por hacer periodismo en estos tiempos, y aunque es difícil, lo seguimos haciendo y lo conseguimos. Tania, desde una corta edad, desde los 15 años, para ser específica, usted comenzó con el periodismo entrevistando a un artista pues, más conocido como el Puma. Ah, sí. ¿Cómo comenzó? Esto era en el colegio, donde yo estudié, la Inmaculada. Y entonces se formó de pronto la escuela de periodismo del colegio y yo integré esa escuela de periodismo. Y entonces el club decidió entrevistar al Puma y bueno. Difícil tarea. Fue dificilísimo. Creo que nos pasamos unas 5 horas en el Hotel Guayaquil, en el Gran Hotel Guayaquil, esperando la oportunidad y finalmente la tuvimos. Porque lo que pasa es que la mayoría de las personas en todas las cosas se derrota fácilmente y acepta un no como respuesta. Y una de las cosas que voy aprendiendo en mi vida es que no hay que resignarse a un no, uno puede ir por otras vías hasta encontrar una respuesta satisfactoria, positiva, ¿por qué no? Fue su primera entrevista. ¿Qué es lo que más recuerda de esa entrevista? De esa entrevista, recuerdo que el Puma estaba sin zapatos y que estaba comiendo papaya. ¿Estaba comiendo papaya? Comiendo papaya, sí. Supongo yo que hacía dieta y entonces lo único que comía era papaya, papaya y agua mineral. Perfecto. ¿Y fue muy difícil entrar a la televisión, Tania? Digamos que nada es fácil ni difícil. Creo que las oportunidades siempre llegan. Lo importante es como creer, tener fe en que cuando llegue la oportunidad vas a estar listo de poner el pie en el andamio, ¿no? ¿Cómo fue centrada la televisión? A través de una monjita de mi colegio, la madre Julia Elena, que a la vez era amiga, yo no sabía, de la gerente de recursos humanos. Yo le comenté a la madre Julia Elena que quería hacer periodismo y aunque realmente mi idea del periodismo entonces era hacer periodismo escrito, surgió fue como oportunidad la televisión. Yo quise hacer periodismo escrito, quise hacer prácticas en un periódico y en una radio y no tuve oportunidad, fíjate tú. Se me cerraron las puertas en esos momentos. ¿Y en Ecuavisa cuál fue su primer reportaje? Porque este fue el primer reportaje que yo hice fue... Mira cómo la celebra. Bueno, eso es la maravilla de estar aquí, ¿no? De estar aquí con esta vista estupenda. Le teníamos reservado ese regalito. Sí, bueno, el primer reportaje que yo hice fue sobre el bosque petrificado de Puyango. Esto queda en la frontera entre la provincia de Loro y Loja. Y son, digamos, es una zona muy bonita en donde la madera con el tiempo se volvió piedra. El presidente de Ecuavisa, el señor Javier Alvarado Roca, vio en usted mucho potencial. ¿Por qué usted cree que él vio mucho potencial, aún así siendo tan joven, a tan corta edad? Yo no quisiera responder a esa pregunta. Creo que, bueno, él lo dijo y yo supe por su asistente que él había comentado, esta chica tiene madera, porque no tenía padrinos para ir a la televisión, ir a presentar noticias. ¿Y él decidió que usted presente noticias? Sí, efectivamente, él había dicho, esta chica tiene madera. Exactamente, por eso fue que le preguntaba. Y para Tania Tinoco, ¿qué significa Telemundo ahora? Bueno, es parte del periodismo, ha sido una vía a través de la cual se hace periodismo, pero hay muchas otras. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que no solamente la televisión hace periodismo, hace la prensa escrita, hacen las revistas, hacen las radios, y hacen las redes sociales, y hace ahora internet, imagínate. Eso leí, que usted piensa que el periodismo ha evolucionado mucho por el tema de las redes sociales. Bueno, ha cambiado. Ha tenido que acoplarse. Las reglas han cambiado todo. Antes se decía siempre, la inmediatez va a venir con un flash informativo. Ahora a través de un tweet sabemos lo que pasó en cualquier parte del mundo. Y hemos tenido que acoplarnos todos. Y por supuesto, ahora en tiempos de Twitter, lo importante es saber bien a quién sigues y a quién le crees. Por eso es que siempre digo que en un periodista lo que vale es su palabra. Lo único que tiene un periodista es su palabra. Y por eso es que usted tiene más de cientos de miles de seguidores. Más de 200.000. Más de 200.000, muy bien, muy bien. Tania, a lo largo de su vida y su carrera, usted dice que pues ha tenido maestros. Desde su corta edad que estuvo en la Casa de la Cultura, Luis Alberto Borges. Sí, ha sido como un leitmotiv en mi vida, por fortuna, tener maestros. ¿No? Imagínate, yo conocí, por ejemplo, a Presley Norton, cuando Presley iba mucho al Museo del Banco del Pacífico, donde yo trabajé, conocí allí a Inés Flores, una gran crítica de arte. Lo poco que sé de pintura me lo enseñó ella, lo poco que sé de las culturas prehispánicas, lo aprendí con maestros como Presley Norton, y así sucesivamente en la vida. Lo que pasa es que no tenemos que limitarnos a creer que un maestro es únicamente una persona que tiene muchos títulos académicos.
un maestro es una persona joven también. Es una persona joven que viene y te enseña cómo manejar mejor el tweet. Tania, Alberto Borges, ¿qué significó en su vida? Bueno, como tú lo dices, él es un maestro y creo que él es también un poco un padre dentro del periodismo, ¿no? Él me motivaba mucho a leer, por ejemplo. Perfecto. El periodismo, pues, le ha permitido a usted entrevistar presidentes, vicepresidentes, líderes. ¿Qué ha cogido de toda esta experiencia? Sí, fíjate que acabo de regresar de Guatemala y entrevisté a Rigoberta Menchú. Y una de las cosas que me sorprendió de Rigoberta es que, bueno, la fama no la ha vuelto distante, creída, ni la ha alejado de sus raíces. Ella se reconoce como una mujer maya, sin dejar de ser católica, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención cómo en su casa tiene un altar para sus muertos. De hecho, estoy escribiendo un artículo para la revista Hogar, en donde digo que sí, que cada 20 días Rigoberta Menchú eleva un altar para sus muertos. Y ella, para ella está bien, hace lo que sus ancestros han hecho, los mayas, y también ella va a misa. Entonces podría parecer una contradicción, pero no, y lo asume como tal. Perfecto. Tiene sus ideas claras, sabe a dónde quiere llegar, y entrevistar a gente así te da la oportunidad de aprender increíblemente. ¿Y aquí en el Ecuador? Bueno, aquí en el Ecuador yo me quedo con Jenny Estrada. Jenny fue la que me presentó, por ejemplo, a Matilde Hidalgo de Procel, y al decir que me la presentó, no es que fue exactamente una presentación como decirle a alguien hola, ¿qué tal?, sino que ella me contó mejor la historia de Matilde Hidalgo de Procel, la primera médica ecuatoriana, la primera mujer votante de América. Y entonces había escuchado la historia de la doctora a través de mi papá. Mi papá había sido amigo de la doctora Matilde Hidalgo de Procel. Pero cuando Jenny Estrada me lo cuenta mejor en su libro Una Mujer Total, de pronto descubro a una mujer que debería ser inspiradora para todas las ecuatorianas. ¿Usted pensaría que este quizás fue su entrevistado más recordado? Bueno, esta persona que conoció usted no necesariamente la entrevistó. Claro, claro. No sabría decirte cuál es el entrevistado más recordado. Hay muchos y como que en un momento de la vida todos son importantes. Entonces no podría quedarme con uno. Usted ha entrevistado a muchos políticos, ¿verdad? ¿Nunca se ha visto tentada a entrar en la política? Ah, no, para nada. No. Esas son malas palabras, pero yo nunca digo de esta agua no beberé. Sin embargo, si me pregunta hoy, porque solamente existe hoy te digo no. ¿Por qué no? Porque creo que son líneas paralelas, las del periodismo y la política. Si en algún momento dado dejas de ser periodista, bueno, ok, das el paso definitivo hacia el otro. Pero en mí no ha estado ni siquiera esa tentación. Perfecto. Tania, ¿quién usted quisiera volver a entrevistar? ¿A quién me gustaría volver a entrevistar? Es una buena pregunta. Se haya quedado con la... Sí, es una buena pregunta. ¿Quién? Mira, no podría revivirlo, pero sería bueno entrevistar a León Febres Cordero ahora. ¿Usted tiene una buena relación con él? No, tenía una relación muy mala con León Febres Cordero. Podría decirse que yo también estuve entre las personas a las que en su momento él afectó y amenazó, ¿no? Y eso muchos de los gobernistas de ahora no lo recuerdan cuando me acusan de estar muy cercana a León Febres Cordero. Sin embargo, hay que admitir, León Febres Cordero fue un alcalde maravilloso y magnífico de la ciudad de Guayaquil. O sea, y el que no lo quiere admitir está ciego. Claro. ¿Y por qué usted piensa que hubo esta mala relación con él? Bueno, él tenía un carácter muy difícil y él quería imponerse, quería que todo lo dijera que sí. Y bueno, en el fragor del periodismo hubo cosas que no le gustaron y él decidió pelearse conmigo. ¿Qué anécdotas nos puede contar de cuando ha entrevistado a presidentes, expresidentes? Por ahí leí que a Lucio Gutiérrez usted le tuvo que poner maquillaje porque no se veía muy bien en el momento de entrevistarlo. Bueno, hubo una vez un candidato a la presidencia de la República que me quitaba terriblemente el micrófono. Estábamos en una transmisión en vivo y él me decía, yo no puedo hablar si usted no me da el parlante. Y él me lo quitaba, físicamente me lo quitaba. Yeah. Entonces yo no sabía cómo hacer y le decía, mi única herramienta de trabajo es este micrófono, por favor, démelo. ¿Y otra anécdota que nos puedo contar así? Hubo un presidente que tuve que llevarlo de la mano, uh-huh. Ya, porque quería que su esposa no estuviera presente y él no quería que su esposa vaya en el carro de atrás. Bueno, cosas así que uno pasa y se asombra. Son cosas que se van de la mano de un periodista. Exactamente. ¿Cómo debería ser un periodista? Bueno, creo que en las cosas personales intentar no inmiscuirse, porque finalmente la vida íntima de ese presidente no me competía.
pero obviamente ante mis ojos quedó muy claro que su relación con su esposo era muy mala. Y me dio risa en su momento, pero no dije nada porque no me compete. Me preguntaba, ¿cómo debería ser un periodista en su carrera? Quizás ha cambiado a lo largo del tiempo. Creo que las demandas actuales para un periodista son mayores, porque no solamente se le exige dominar las redes, saber lo que está pasando en la red, sino también tener formación. Y es algo que, lo decía Nila Velázquez hace poco, algo que está pasando es que los nuevos periodistas creen que porque saben manejar las herramientas técnicas, se están olvidando de leer, por ejemplo. Usted dice que el periodismo es una carrera de resistencia. ¿Tuvo dificultades? Es ahora, con una ley de comunicación vigente como la que tenemos, es una carrera de resistencia porque es muy difícil hacer periodismo con esta ley de comunicación. Y cuando muchas personas creen que con esa ley perdimos los periodistas, tal vez no están aquilatando que en verdad perdimos todos los ecuatorianos. En el momento en que los ecuatorianos son menos informados, están perdiendo en general. ¿Qué opina usted sobre la ley de comunicación? Creo que es una ley mordaza, creo que es una ley que si se la analiza bien, tiene muchas contradicciones y que es un perjuicio no solamente para los periodistas, sino para los ecuatorianos. ¿De qué manera usted piensa que es un prejuicio? ¿Por qué no? Por ejemplo, un periodista se va a cuidar a quien va a entrevistar, porque la ley de comunicación en un momento dado te llega a ser responsable por lo que dice el entrevistado. Cosas como esas. ¿De qué manera usted se ha visto afectada o no ha podido terminar alguna entrevista o no ha podido decir lo que piensa? Bueno, me veo afectada cada día cuando antes de sacar una noticia lo pienso muchas veces y entonces me autocensuro muchas veces. No es la intención, pero debo hacerlo. Unos pueden pensar que es mayor cuidado para eso. Yo puedo pensar también que eso es autocensura. ¿Y cuál es su postura? Y el periodista que diga que no lo hace, yo no sé qué periodismo hace él. Perfecto. Bueno, ante una postura que la siguiente afirmación que voy a leer, las regulaciones se han implementado para impedir abusos de la prensa. ¿Qué usted piensa de eso? Siempre ha existido buena prensa y mala prensa. Siempre. Siempre han existido buenos periodistas y malos periodistas. Pero no podemos permitir que nos vengan a decir cuál es la prensa que es buena y cuál es la prensa que es mala. Esa decisión la debería tomar el usuario. Con libertad. Con libertad. El televidente, el telespectador, el radioescucha, el lector. No podemos permitir que nos vengan a decir, usted lea esto. Esto es lo que tiene que leer. Entonces, ¿usted piensa que en estos tiempos no existe una libertad de expresión completa? Plena no existe. Y quien me diga lo contrario, realmente no sé en qué país vive. ¿Su opinión sobre el candidato, sobre el presidente Rafael Correa, perdón? Bueno, creo que es un presidente que ha tenido grandes oportunidades, ha hecho una gran cantidad de obras viales, obras sociales, pero que también tiene muchas cosas por hacer. Está en una situación ahora un poco complicada porque evidentemente, él lo ha reconocido, estaba en una crisis económica con la caída del precio del petróleo y más. ¿Usted ha tenido una buena relación con él en la parte periodística? Yo no creo que exista una buena o mala relación. He tenido una relación con él, como casi todos los periodistas que han tenido alguna vez la oportunidad de entrevistarlo, después de ver las cosas que están pasando en el país, las cosas que está diciendo. Tania, bueno, dentro del periodismo le ha dejado pues cosas buenísimas, como su matrimonio, ¿verdad? Usted conoce a su actual esposo por medio de periodismo, por así decirlo, mientras trabajaba. Sí, fíjate que te voy a contar algo que hace con ese premio que me han dado, cuando me dan el premio el premio Eugenio Espejo, mi esposo está reclamando la mitad del premio. ¿Sí? ¿Por qué? Abiertamente dice que la mitad del Eugenio Espejo es suyo. Ha tenido que aguantar. Porque gracias a lo que él hace, yo puedo hacer periodismo. Entonces yo lo dejo ganar y digo, bueno, de vez en cuando hay que saber perder, entonces perdí la mitad del premio. Pero cuéntenos, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Cómo se dio? A ver, yo he contado muchas veces esta historia. Estaba en el aeropuerto y él llegó a esperar a los padres del embajador americano, porque mi suegro esperaba a estos señores para llevarlos a una camaronera. Y bueno, yo lo conocí allí y él entró por esa puerta y yo miré a este jovencito de ojos azules que ingresaba y le dije al camarógrafo que me acompañaba, mi compadre Andrés Vera, le dije, Andrés, yo quiero esos ojos azules para mí. ¿Y cierto que usted lo conquistó? Por supuesto, no tengo ningún miedo de decirlo. Y no me digas que tú no has hecho lo mismo, Olga.
estamos hablando entonces, de usted. Realmente no sé por qué las mujeres no asumen ese papel. Usted tomó la decisión de que quería ese hombre. Somos las que decidimos en ese tipo de cosas. Perfecto. Creo que es así, ¿no? Él es suizo, ¿verdad? Bueno, es un americano suizo. Yo digo que cuando le conviene es cholo de playas, porque a nosotros nos encanta playas. Pero no parece esposo, cholo de playas, rubio. No, mi esposo vivía en playas, nosotros vamos mucho a playas, me encanta playas, me siento como pez en el agua en playas. Entonces sí, él también se considera un poco playero. Por ahí leí que usted era, bueno, que creía que era una pareja dispareja, ¿por qué? Bueno, somos pareja dispareja, ponnos a bailar. Yo amo la pollera colorada, por ejemplo. Él la detesta. ¿Qué te puedo decir? O sea, él me quiere invitar a un concierto de rock americano. Y yo no quiero. Yo quiero ir a ver a Silvio Rodríguez. Yo amo a Silvio, lo detesta. ¿Qué te puedo decir? Somos una pareja dispareja, pero en lo fundamental coincidimos y eso es lo más importante. Los mismos valores. Sí. Perfecto. ¿Y sus cototos? Mis cotitos. Para los que no saben, son los hijos de la licenciada, sí. Tania Tinoco. No, dime Tania nomás. Bueno, mi hijo Tommy tiene 17, va a cumplir 18 en mayo, se está graduando y me ha reclamado de que yo digo su sobrenombre a todas partes y que yo no me doy cuenta, y por lo que tú me dices parece que todo el mundo sabe los apodos que les pongo a mis hijos. Él es un chico maravilloso, me hace sentir tan orgullosa. Se está graduando con honores, es concertista de piano. Lindo. Y es un chico noble, increíblemente. Y mi princesa tiene 13, pero se cree de 18. Es difícil, pero también es una niña maravillosa. Es bailarina, ganó el concurso, por cierto, el concurso nacional. Y se va, creo que a Chicago o a Las Vegas se va a concursar. ¡Qué honor! Sí. ¿Y no han pensado quizás ellos en estudiar periodismo? ¿Usted les ha inculcado estudiar periodismo? ¿Puedes creer, Olga, que les digo a mis hijos si lo han pensado y casi que se ofenden? Los dos tienen una postura muy, muy dura, si se quiere. Cuando alguien habla de la posibilidad de estudiar periodismo, dicen no, eso nosotros, lo que es mi mamá, no vamos a hacer. ¿Y por qué? Mejor pregúntale a ellos. Sí. Bueno, es que ser pues directora, presentadora, columnista, esposa, madre, ¿cómo se reparte para hacer todas estas cosas? Mira, ya pasó la época en que las mujeres solamente cumplíamos un rol. Uh-huh. Las mujeres somos muchas mujeres a la vez, ¿verdad? Dentro de nosotras hay una que puede ser la esposa, otra que es la mamá, otra que puede ser la profesional, otra que puede ser la amiga, la hija, la hermana. Entonces somos todas a la vez. Ya pasó la época en que las mujeres, por ejemplo, se sentían orgullosas de ser profesionales y no saber cocinar. Casi era un orgullo decir yo no sé hacer nada. Uh-huh. Ahora no, ahora creo que somos unas mujeres completas cuando decimos yo también sé cocinar, también puedo lavar los platos. Tengo 7 platos, pero los hago. Para cada día de la semana. No, bueno, cuando hay que hacer algo lo voy a hacer. Y creo que nada de aquello que hace una mujer me es ajeno. Si tengo que lavar platos, voy a lavar platos felices, voy a tender camas, voy a barrer los pisos, como lo hacen todas las mujeres, como lo han hecho nuestras madres. ¿Por qué no? Y no me hace ser menos profesional por eso. Claro que sí. Tania, mucha gente la conoce solamente tras pantalla y ahorita conocen un poquito más de usted. Pero ¿cómo es Tania Tinoco fuera de las pantallas? ¿Un domingo familiar? ¿Un sábado en la playa? ¿Quieres saber un domingo familiar? No. Los domingos lavo los platos. Ah, ya, lavo muchos platos porque los domingos siempre almuerzo con mi familia y mis hermanos y mis sobrinos. Yeah. Y mi amiga Katrina y otra amiga con su familia. Entonces los domingos lavo los platos de todo el mundo y ayudo y soy la asistente de la cocina. Bruce cocina, pero yo hago lo que hace el asistente: lavar, pelar las papas, picar las cebollas. Lo que hace el asistente. Y los sábados, ¿cierto que le gusta mucho la farra? Sí, soy una fiestera, me gusta la farra, sí, me gusta bailar, me gusta la farra. ¿Tiene muchos amigos? Por fortuna, y los amigos son una bendición. ¿En Coavisa tiene amigos que son como hermanos? Sí, tengo amigos que son cercanísimos. La Tere, por ejemplo, es muy amiga mía. Catrina es como mi hermana. Mi amigo Ronald Córdoba. Son personas muy, muy cercanas, que las quiero muchísimo. Tania, ¿algún sueño que le falte por cumplir a usted? Todos los días tengo ilusiones. Cada día me embarco en viajes llenos de colores, como digo yo. Cada día tengo ganas de hacer cosas.
soy una mujer que sí subió al quinto piso, pero que tiene muchísimas cosas que hacer, muchísimos sueños que cumplir, quiero todavía viajar más, quiero todavía hacer unos reportajes, ya estoy soñando cómo voy a hacer el reportaje de Guatemala. Soy una periodista y soy una mujer también. ¿A qué le tiene miedo, Tania? ¿A qué le tengo miedo? A los ratones. ¡Auxilio! Sí. Porque algo le pasó, alguna experiencia, bueno, terrible. Sería bueno preguntarle alguna vez a Pedro Jiménez. Él me hizo esperar uno de los mayores sustos de mi vida, asustándome con una rata de juguete. Como bien usted lo dice, pues una mujer que vive el hoy y el ahora, ¿verdad? Solo aquí y ahora existe. ¿Pero cómo se ve de aquí a 10 años usted? Yo no pienso mucho en el mañana, no caigo en la trampa del mañana. Vivo el hoy, un día a la vez. Y hoy estoy feliz, mi casa está cubierta, tengo a alguien que me espera, mi comida está lista. Es así como lo siento y cuando me acuesto voy a decir que cierro los ojos en paz. Entonces sí, hay planes generales con mi esposo, con mis hijos, pero no pienso demasiado en el futuro. ¿Cambiaría algo de su carrera, algo que ha hecho o algo que... Sí, cada año le pido a Santa Claus el mismo regalo. ¿Cuál? Quisiera que me dé 2 horas más al día, que sea 26 horas, no 24, que esas 2 sean para mí. Solo para mí. ¿Para hacer qué? Para poder leer todo lo que quiero leer, para poder escribir todo lo que aún tengo por escribir. Perfecto. Tania, ¿algún mensaje que le quiera dar a todas las personas que nos esté viendo, a jóvenes que quieren hacer periodismo, para impulsarlos quizás en esta época que no es la mejor para hacerlo? No sé si un mensaje para los jóvenes o no tan jóvenes, porque como que la juventud está en la mente, ¿no? y en el alma. Quisiera pensar que la gente que me ve pueda contagiarse un poco con el optimismo en general, o sea, de no aceptar, como lo decía hace un rato, el no por respuesta en todos los sentidos. Muchas veces nos derrotamos fácilmente. Nos dicen no y simplemente no hacemos nada. Cuando tal vez lo que nos conviene es pensar que hemos hecho algo mal en el camino y que podríamos volver a plantearnos nuestra estrategia y hacerlo de otra forma, y seguramente él sí va a llegar en algún momento, en el momento adecuado. Perfecto, Tania, ni unas palabras. Ya lo saben, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta fue Tania Tinoco. Muchísimas gracias, Tania, por habernos acompañado esta noche. Nos vemos la noche de mañana. Les mando un beso.